¿Qué tal? Bienvenidos a todos a la parte número 16 de nuestra serie Terraria. Espero que estén muy bien, la verdad es que yo estoy muy feliz. La verdad, empecemos como siempre. Siempre me gusta empezar el episodio con las cosas que hice antes de empezar el episodio, lo que hice entre este episodio y el anterior, obviamente. Entonces, primero les quiero mostrar los objetos que estuve consiguiendo. Como había dicho, déjenme ver mi lista. De hecho, en mi lista tenía que hacer la granja de la mazmorra, la granja de clorofita, pescar y sin querer taché esto, así que no me acuerdo. Ah, los caparazones, ok. Lo siento, se me olvidó. La primera la taché sin querer y luego dije, no, pero ¿cómo me voy a acordar? Pero bueno, primero les voy a mostrar los objetos que conseguí. Como saben, estuve pescando. De hecho, fui un poco a la selva a conseguir corazón de tortuga. Y de hecho, también miné un poquito de extra clorofita. La verdad, no mucho, creo que nada más como 60 extra minerales. Entonces no es mucho, la verdad. Pero sí, como pueden ver, conseguí 2 cajas sagradas, y 11 cajas de madera. Mientras estás pescando, al igual que 2 de hierro. Entonces las quiero abrir con ustedes para que podamos ver un poco de las cosas que me sueltan. Entonces, como pueden ver, a primeras me están soltando bastantes minerales. Y las sagradas parece que también me soltaron minerales y fragmentos de cristal. Creo que es lo único realmente que me soltaron extra. Entonces nada más voy a guardar todo rápido, ya que realmente no hay por qué preocuparse. Pero solo les quería mostrar eso. También cuando estaba pescando en la corrupción, me di cuenta de que conseguí este pez, que es un arma de distancia. Y la verdad lo vi, y de hecho su daño no era tan malo. Su velocidad de ataque tampoco era tan malo. No usa munición. Se me hizo un arma bastante buena, si es que la quieren conseguir. Lo único que tienen que hacer es pescar y tal vez para mi siguiente gameplay, de hecho, la intento usar al principio. Ya que de hecho no se me hizo, las estadísticas no se me hicieron tan mal. Como se pueden dar cuenta, hace 43 de daño. Sí es un poco impreciso, pero a corto alcance la verdad es de que no afecta mucho. Ataca bastante rápido. Digo, es tal vez un poquito más lento que la mini tiburón. Pero lo bueno de esta es que de hecho no consume, o sí consume munición. No consume munición. Por eso me hizo bastante interesante. La guardaré definitivamente en mis armas de distancia. Como pueden ver, conseguí los 3 caparazones de tortuga. Lo único que hice en la selva, fue crear así esta casita con los estándares mientras iba matando a los enemigos, una vela de agua, y nada más abrí un poco esto para que así las tortugas que venían de estos carriles pudieran salir. Eso fue realmente lo único que hice. También donde está mi mazmorra, como pueden dar cuenta, saqué todo de un plano bastante grande de mi mazmorra. Si se acordaban, aquí estaba habían paredes y todo lo demás, pero tomé un gran pedazo. De hecho, creo que me pasé un poquito, pero está bien. A mí siempre me gusta asegurarme de que sea una granja lo más eficiente que se pueda. ¿Qué más hice? También empecé a hacer la granja de clorofita. Y como pueden ver, de hecho, ya ha crecido mucho. Ahorita vamos a bajar para, de hecho, minarlo y volver a actualizarla. Si se dan cuenta, de hecho, todos crecieron bastante. Si se dan cuenta, también agregué varias, de hecho. Agregué esta. Aquí ya no agregué, porque de hecho me mataron. Entonces dije, no, pues ya, hasta ahí. Por eso es que dejé de agregar. De hecho, eso me había cambiado a mi armadura de minions, ya que me gusta tenerla cuando estoy haciendo como el espacio de la mazmorra. Cuando estoy pescando, ya que no me tengo que preocupar de los enemigos, ya que me defienden bastante bien. En cuanto a creación de pociones, los 3 peces que me concentré en conseguir fue el pez prismita, que lo consigo en el lugar sagrado subterráneo. El pez cueva, que se consigue en el subterráneo. Y el bonkoi, que se consigue en la corrupción, no importa en dónde. Entonces, como se pueden dar cuenta, consigue de hecho bastantes. De hecho, el prismita es uno de los más importantes. Es la poción que les decía, que nos incrementa el 20% de nuestra vida máxima. Voy a ver cuántos puedo crear. Pude crear 4, se ve que solo funcionó nuestra mesa de alquimia una vez, lo cual no está mal. Las estadísticas están correctas, ya que es un 33% de probabilidad. Por ahorita no la quiero usar, ya que realmente no tenemos muy pocas. Y ese pez, de hecho, sí toma bastante en pescar. Así que no me voy a preocupar mucho por esa. Pero las demás, definitivamente, como se dan cuenta, agarra muchas más pociones. Pero sí. Como se dice, si no saben, vi un comentario que alguien dijo que de cómo es que para mí era tan fácil hacer pociones. Básicamente lo único, no sé si lo expliqué antes, pero de por sí lo puedo volver a explicar.
Este tengo la estación de alquimia que la conseguí en la mazmorra, que tiene un 33% de probabilidad de no consumir ese material, lo cual es muy útil. Y aquí tengo las 6, 7 macetas distintas de las plantas principales para hacer casi todas las pociones. Si tienen estas, en serio, de ahí en fuera ya son unos cuantos materiales. Pero aquí pueden ver que tengo las 7 pociones, tengo botellas de agua, tengo los 3 champiñones distintos, que realmente creo que los únicos dos que se usan es el champiñón rojo y el champiñón azul, solo para que sepan. En fuera, estos son los materiales que se necesitan para pociones, que es un cactus, la mandíbula de hormiga, hierro, plumas, trozos podridos, lentes, mineral de oro y estrellas. Y en cuanto a peces, son los que les acabo de decir. Hay muchos otros peces que funcionan para otras pociones, pero la verdad es que no me interesan. Y de hecho aquí tal vez encontremos unos, miren como el pez del caos funciona para pociones y el pez princesa también. De ahí en fuera creo que son los únicos. Ah, bueno, el pez apestoso también funciona. Pero sí, solo les quería mencionar eso. Entonces, para que supieran que por qué es tan fácil para mí crear pociones. Y otro comentario que vi es de que, creo que nunca lo expliqué, pero de qué medida es mi granja. Siempre les recomiendo marcar el centro, que es de 4 bloques. Y hice 90 a la izquierda, 90 a la derecha, y 50 para abajo y 50 para arriba. Y obviamente los 50 de abajo los rellené de bloques. Creo que nunca lo mencioné, pero para que sepan que esas son las medidas. Creo que las medidas de hecho no son tan grandes. Creo que es 47 y 47 de arriba y para abajo. Y de 84 a la izquierda y de 84 a la derecha de aparición de enemigos. Pero yo solo lo hice un poquito más grande para asegurarme de que aunque me mueva de lado a lado o un poquito arriba abajo, todavía la granja sirva un poquito. Y obviamente asegúrense en serio mucho de que tenga un espacio de 5 entre los otros bloques. Que si no va a comenzar a infectar todo alrededor. El lugar sagrado o corrupción, lo que sea que elijan. Entonces por eso de hecho tengo un espacio tan grande entre todos los... entre todas las esquinas. Pero sí, ok, además déjenme vender. Creo que eso es lo único que les quería mencionar. Pero sí, podemos empezar, lo siento. También otra cosa que conseguí mientras estaba en la lava, fue la piedra de magma. Que de hecho sirve para un accesorio. ¿Dónde está mi accesorio? ¿Era este? No. ¿Era este? No, ok. No, de hecho tenemos que hacerlo, se me olvidó. Okay, entonces agarraremos un emblema de invocador. Con este, justamente donde está... según yo, necesitamos... Necesito agarrar almas. Sí tengo, ¿verdad? Necesito agarrar 5 almas de poder. 5 almas de visión. Tengo las 5. Y 5 almas de terror. Y con cualquier emblema, no importa cuál, podemos crear el emblema de Vengador. Con esto voy a crear el de cuerpo a cuerpo, que nos incrementa el daño de cuerpo a cuerpo. Y de hecho luego lo podemos mejorar al guante de fuego, combinándolo con la piedra de magma. Entonces el objeto al final aumenta el retroceso en el cuerpo a cuerpo e inflige daño de fuego al atacar. También aumenta en 10% la velocidad, y el daño de cuerpo a cuerpo. Así que es uno de mis objetos favoritos para los que somos de cuerpo a cuerpo. Que muy pronto bueno, relativamente ya somos bastante cuerpo a cuerpo. Pero yo ahorita soy como una mezcla de cuerpo a cuerpo con distancia, ya que tengo la armadura, o voy a tener la armadura de cuerpo a cuerpo de tortuga, pero voy a usar principalmente armas de distancia. No se sientan restringidos, son nada más usar una clase, a menos de que estén haciendo ¿cómo se dice? Un desafío en donde solo pueden usar eso. Yo tal vez en un futuro voy a hacer ese tipo de desafíos en donde solo usamos una clase y solo estamos restringidos a usar armas de una clase, y accesorios y obviamente armaduras. Entonces, ahora sí, voy a crear de mis armaduras favoritas la armadura de tortuga, definitivamente. Ahorita tenemos 48 con la armadura de invocador, 78 con la armadura de adamantita y con la de tortuga vamos a subir a 93, lo cual es en serio bastante. A mí me encanta esta armadura. Entonces, ahora sí, podríamos guardar esta armadura. Ok, ya necesito crear más maniquíes. Más maniquíes, sí, ¿no? Más personajitos para que me sostengan mi armadura. Veamos, siento que tengo muchos objetos acá. Ah, y es cierto, también había conseguido el Yeletz cuando fui a conseguir lo de la selva, que como pueden ver es un mejor yoyo. Tiene 68 de daño y tiene 53, y eso que tiene un modificador de más 9% de daño. Entonces, adiós, nuevo yoyo. Bienvenido. Y de hecho este yoyo es bastante fuerte, no se los voy a negar.
Tal vez lo use un poco en combinación con la bolsa de yoyos y la armadura de tortuga. Pero primero voy a ver si puedo de hecho conseguir una mejor modificación. Está un poco caro. Esperemos. Ok, yo lo dejaré así. Ok, lo siento por eso. Me di cuenta que no había traído mi lodo para volver a empezar la granja. Entonces, una vez, como se pueden dar cuenta, estamos aquí en el inframundo y de hecho creció súper bien. De hecho, no sabía que crecía tan rápido, chicos. Honestamente, creció muy, muy bien, la verdad. Lo único que vamos a querer hacer, obviamente, es minar todo. Si nos quedan un poco de tiempo. Por favor. Por favor. Vamos a hacer esto de una vez. Así tenemos unos cuantos defensores en lo que hacemos esto con calma. Entonces lo que queremos hacer de esto es simplemente tumbar toda la clorofita que creció. Excepto obviamente la del centro, ya que vamos a querer simplemente dejar uno para que ese se pueda seguir expandiendo, ¿no? Entonces después de hacer esto, justo así, de hecho voy a cambiar esto por esto para que pueda construir mucho más fácil. Ahí está. ¿Se acuerdan? Era de 7x7. Entonces nada más hay que rellenar esto. Y listo. Conseguimos ¿cuánto? Creo que fue como 20, lo siento. Ok, tenemos 169. Vamos a deshacernos de lo que conseguimos acá. Pero sí, como se pueden dar cuenta, la verdad la granja es muy sencilla de hacer. Lo único que toma es obviamente recolectar todos los recursos y volver a poner el lodo adentro. Entonces ese es el único problema realmente. Pero acuérdense de ponerlo bastante separado, ya que... ¿Cómo se dice? Ya que como les había dicho, la clorofita crece más lento si es que están muy cerca varios fragmentos de clorofita. Entonces por eso asegúrense de que esté espacioso la clorofita. Pues sí, como se pueden dar cuenta, definitivamente... Ah, mira, de hecho puedo minar todo. Nice, perfecto. El único problema es de que de hecho me voy a tener que meter aquí para poder recolectar la clorofita. ¿Cuánto fue eso? Fue 19, ¿no? Creo. ¡No! Me encerré aquí. A ver. Ah, perfecto. Perfecto, ok. Pero sí, ustedes pueden decidir cuántos bloques quieren. Obviamente entre más van a tener, más clorofita van a tener. Como les había dicho, yo casi por lo regular no me gusta hacer mucho las granjas de clorofita, ya que la mayoría de mis mundos luego siento que puedo llegar a encontrar toda la clorofita. También tomen en cuenta de que si la jungla no la tocan por un buen tiempo, esa misma clorofita va a seguir creciendo como la jungla. La clorofita que es toda la clorofita que está ahorita en la jungla, esa va a seguir creciendo y creciendo. Entonces, de hecho, si lo que a mí, en vez de hacer esto, a veces lo que más me gusta es minar la clorofita y dejar un bloquecito y rellenarlo de lodo. De esa manera, cuando vaya a la jungla, puedo recolectarlo. Pero obviamente al final sé que esto, lo que estoy haciendo ahorita, es mucho más eficiente, ya que no voy a tener que andar buscando la clorofita. Y de hecho puedo controlarlo mucho más fácil, ¿no? Y recuerden, esto creo que... lo investigué un poco y de hecho creo que nada más tiene que ser en el nivel subterráneo. Ni siquiera tiene que ser en la caverna. Con que sea en el subterráneo. Así que de hecho podríamos tener esta granja bastante arriba de nuestra casa. Para que así esté al ladito y no tengamos que venir aquí al inframundo como yo. Y aquí es donde me estoy complicando la vida, ¿no? Vamos para acá. Pero sí, como pueden ver, todos crecieron demasiado. Bueno, de hecho quiero ver cuántos minerales de clorofita nos va a dar que creo que es uno de los que más tuvo, ¿no? Ah, rayos, justo se canceló el número. Pero parece que fue cerca de... fue casi todo, si calculamos, si es un bloque de 7x7 y fue casi todo. Fue como 50 de... a ver, maten a ese diablillo, por favor. Ok, pero sí, yo creo que fue como 50 minerales de solo uno. Teníamos 169 ahorita al principio y ahora ya tenemos 330, o sea, ya recolectamos 150. Creo que este es uno de los últimos que nos falta.
mi ventana estaba abierta y había mucho ruido afuera. Nada más fui a cerrarla para que no nos molestara más ese ruido. Pero sí, creo que ya nada más me faltan estos últimos dos. Espero poder agarrar eso, si no parece que voy a tener que hacer esto. Cálmate. No quería que me pegara. Pero esa lava sí me va a pegar, yo lo sé. Ok, vamos acá. Ahí está. Uy, no quiero que aquí la lava se atore. Ahí está. Y este es el último en donde me mataron. Y de hecho no acabé la granja. Justo aquí se me olvidó. Ahí está mi tumba, como pueden ver. Pero pues por qué no rellenarlo de una vez. Y ya, perfecto. Ahora ya podemos dejar que eso siga creciendo. Y estoy seguro estoy seguro que uno ya debió de haber crecido tan siquiera un poquito. De hecho creo que sí. No, creo que ninguno ha crecido todavía. Tampoco es tan rápido. Sí toma un poquito de tiempo, pero estoy seguro que si ahorita lo vemos al final de nuestra del episodio, estoy seguro de que va a crecer bastante. Ok, perfecto. Ahora sí, de hecho quería matar a unos cuantos, bueno, puedo yo matar después, yo creo que voy a matar unos, muros de carne, ya que de hecho quiero conseguir unos cuantos emblemas, como el de vago, el de cuerpo a cuerpo, quiero conseguir unos cuantos extra, emblemas, ya que ya hay, varios, objetos que de hecho podemos, conseguir. A ver, pelo, pórtate bien. Perfecto. Pero sí, algo más que les quería mostrar, creo que eso es todo, ahora sí definitivamente podemos ir por plantera. Sin duda alguna. De hecho, voy a guardar este emblema de distancia. Yo creo que algo así. Según yo, si tengo esto. Sí, mi yoyo ya es de fuego, como se pueden dar cuenta. Entonces, sí. Solo para que sepan, los yoyos cuentan como armas de cuerpo a cuerpo. A ver, este pelo no quiere cooperar. Creo que sí. Mejor, perfecto, ya. Siento. Pero sí, como se dan cuenta, los yoyos cuentan como armas de cuerpo a cuerpo. Si no lo había mencionado antes. Ahora sí, podemos ir justo a la selva, a por plantera. Lo siento que todavía no he hecho los teletransportadores. La verdad es que son un poco más tardados de lo que pensé. La cuestión es que tengo que, de hecho, conseguir un poco de oro, ya que el cable rojo es bastante caro. Entonces, definitivamente, tal vez voy a hacer eso. Para el siguiente episodio voy a intentar, aunque no sea un cuarto bien hecho, tan siquiera que los portales estén ahí para que me pueda teletransportar en los episodios. La verdad, muy rápido a cualquier lugar. Necesito hacer el de... ¿Cuáles quería hacer? Uno a la playa, uno a la mazmorra, uno a la selva, uno al inframundo. Y creo que esos serán todos. Miren, de hecho, justo apareció un wyvern. El dragón que tienen que matar. La verdad es muy sencillo con flechas sagradas o flechas de bufón, ya que todos es igual que el destructor. Necesitamos armas que atraviesen varias partes del cuerpo, ya que de esa manera es mucho más fácil matar a esos, ya que cada una de sus partes sufre daño. Y de hecho nos soltó, creo que en modo experto sueltan el doble de almas. Soltó 20, que es exacto para conseguir unas alas. De hecho tal vez podemos crear unas para que vean, porque las únicas alas que he tenido son las alas de hoja, que esas se consiguen obviamente. Sí, sabía. Cuando ya están las islas flotantes sé que ya es acá. Pero sí, solo tengo las alas de hoja, ya que de hecho son muy fáciles de conseguir. Y son muy buenas, son de las mejores de hecho que podemos conseguir. Ahorita creo que la verdad no hay otras que podamos conseguir. También acabé este túnel, como si se habían acordado. Para ir a la selva. Entonces ahorita lo único que quiero hacer es arreglar mi arena. Como se acuerdan, puse un cuadrado en el centro para para poder conseguir los caparazones. Se pueden dar cuenta también hice bastantes estandartes. A ver, ¿qué me están haciendo? A ver, vamos a calmarlos, esta avispa sí que me saca demasiado, ¿Qué le está pasando? Voy a tomarme mis pociones, que de alguna manera me están haciendo muy buen daño. Miren, ahí tenemos justo el bulbo justo al lado de nosotros, lo cual es bastante bueno. Solo quiero Ahí está. Y de hecho, otra cosa que hice. Dios mío. Ok. Fue de hecho crear linternas de corazón. Que como saben es otra muy buena regeneración de vida.
Así que voy a poner estas justo arriba, ya que de hecho necesitamos un bloque sólido para poder colocarlas. Entonces justo solo las colocaré aquí arriba ya. No me molestaré tanto de ponerlas en toda la arena. Entonces ahora sí, de hecho creo que tenemos nuestras pociones. Yo creo que puedo tomar el pulvo. Y podemos empezar la pelea. Como pueden ver, justo presiono esa arena. ¿Por qué me está haciendo tanto daño? Es lo que me pregunto. Está sacando una muy buena cantidad de daño. Está haciendo como 30 por cada básico. Me sorprende. ¿Ven? 20. Ah, ok, casi no nos sacó. No estoy seguro qué fue. Pero también les quería explicar cómo me gusta enfrentarme a plantera. Lo que más recomiendo siempre contra plantera es tener una arena. Como se pueden dar cuenta, de hecho. Ah, ok. ¿Qué te pasa de plantera? A ver, cálmate. Vamos a calmarnos. Bastante grande. Siempre me gusta tener una arena bastante grande. Como se pueden dar cuenta, gracias a que tenemos eso, la verdad es muy sencillo evadir todo. Tengo mis pociones correctas, parece que sí. De ahí en fuera, siempre me gusta tener la armadura de tortuga, ya que si cometo un error, como se dieron cuenta, la verdad es que no me perjudica tanto. Entonces, definitivamente, lo único que realmente tenemos que hacer es comenzar a darle vueltas. Y podemos evitar la mayoría de sus tiros. Si se dan cuenta, nada más nos está escupiendo y se está intentando acercar hacia nosotros. Cálmate, ok. Ok, a ver, esto no está funcionando bien. Algo no se siente bien. ¿Qué está pasando aquí, plantera? Lo único que realmente tendríamos que hacer, sí, es darle vueltas así hacia las manecillas del reloj. De hecho, debemos estar bien en cuanto a sus ataques. Como se dan cuenta, ahorita puedo evadir la mitad, la mayoría. Pero de vez en cuando se aloca un poquito, ¿eh? También algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es sus piernas. Si se dan cuenta, tiene tres piernas. De las cuales eso define cómo se puede mover. De hecho, tal vez por eso a veces se me acerca mucho, porque no estoy tomando muy en cuenta sus pies. Ya que si sus pies están en un bloque, de hecho no nos puede alcanzar. Como se dan cuenta, ahorita se está moviendo, pero ya no se va a poder acercar mucho hacia nosotros. Ok, mis pociones justo se acabaron. Y tengo todo lo que necesito, sí. Pero no sé. Bueno, ahora sí, nos podemos enfrentar de hecho a ella. Se dan cuenta, nada más he estado evadiendo para que puedan ver sus ataques. Ahorita solo tiene un ataque donde escupe sus semillas. Y ya, realmente, creo que es su primer ataque donde solo escupe semillas. Pero sí, lo más importante yo creo es siempre tener una buena distancia contra plantera. Ah, algo me hizo mucho daño, no estoy seguro qué fue. ¿Qué le pasa? Ok, ya está haciendo su siguiente ataque, que es lanzar bolas de espinas. A ver, de hecho, déjenme cambio esto a esto. Y esas bolas de espinas, de hecho, siempre caen hasta abajo. Entonces, si nuestra arena es bastante grande, en cuanto a altura, estas bolas de espinas nunca nos van a molestar en absoluto en la pelea. ¿Qué le está pasando, eh? Está actuando efectivamente distinto a como lo recuerdo. Pero no creo que nos mate. Yo creo que si tomo un poco de cuidado y si me concentro bien, definitivamente va a ser una pelea bastante sencilla. Solo hay que tener un poco de cuidado. La vara de la discordia, como pueden ver, de hecho me funciona bastante para evadir una situación mala cuando me logra encerrar. Entonces definitivamente es uno de mis objetos favoritos para usar. Pero yo creo que si hubiéramos tenido cualquier otra armadura, de hecho ya nos hubiera matado. Por eso es que me gusta tanto la armadura de tortuga, ya que nos permite cometer muchos, muchos errores sin realmente perjudicarnos. Ok, ya puedo tomar mi poción de vida, que desafortunadamente de hecho ya no tengo. Ok, creo que... Definitivamente no vine muy preparado. Como pudieron ver ahí, la verdad es de que estaba muy encerrado, pero simplemente tuve que cambiar bastante rápido. Y ok, no estoy seguro por qué fue tan agresiva. Tal vez no la conozco tan bien como creí. Tal vez si solo me concentro un poquito, yo creo que sería un poco más fácil. ¿Qué ejército de duendes? También creo que una razón, de hecho ya sé cuál es la principal razón. Creo que como toda mi granja, de hecho, no es ¿cómo se llama? No en toda mi arena lo registra como selva. Porque cuando salimos de la selva, de hecho, plantera se enoja y se vuelve ahí en serio, si es un jefe muy peligroso. Entonces, creo que cuando estoy justo en el centro, no cuenta como selva mi arena. Entonces, algo que podemos hacer para eso, de hecho, es tener como... que será unos... De hecho, ahorita lo voy a hacer. Tal vez poner un poco de lodo
y acérquese de selva. Tiene unos cuantos bloques en el centro de selva para que así registre que es selva. Para que así, de hecho, Plantera no se enoje. Creo que por eso estaba actuando tan agresivo y por eso me sacaba tanto daño. Estoy casi seguro, porque justo en ciertas partes, como podrían ver, de hecho no me hacía mucho daño. Entonces definitivamente eso también queremos asegurar. Se me olvidó completamente eso. Sí, se me olvidó completamente que pasaba eso. A ver, vamos a... Aquí debería tener pociones de vida. La verdad es que la invasión duende no me preocupa mucho. De hecho agrega un nuevo mini jefe, que es ese que ahorita vieron cómo saltó. Vamos a ver si... Ven, ahí está. Que nos suelta De hecho, unos objetos que son bastante buenos, no se los voy a negar. Pero a este punto ya estamos muy adelantados en cuanto a progresión. Pero como se pueden dar cuenta, nos soltó un arco de llamas oscuras, que de hecho es bastante bueno. Yo diría que no es nada malo, pero definitivamente ya es mucho mejor nuestro arco de de clorofita, la verdad. Yo lo prefiero mucho más. También otra cosa que podríamos usar es el megatiburón con balas de clorofita. Definitivamente eso también lo pueden usar. Hay mucha gente que de hecho prefiere usar la Uzi que el megatiburón, ya que de hecho la Uzi dispara creo que más rápido y hace mucho más daño. El único problema es de que sus tiros son muy inconcisos a comparación del megatiburón, que son bastante exactos. Ah, mira, ahí hay otro. Entonces, la verdad es ustedes pueden elegir. Lo bueno es de que una vez que tenemos las balas de clorofita, que son teledirigidas, de hecho la Uzi es muy fuerte, ya que las balas no van a... siempre le van a dar al enemigo. Oh, otro arco, ¿en serio? Bueno, está bien. Ok. Creo que de hecho podemos matar a Plantera. Lo único que me voy a tener que concentrar es siempre estar en el borde de mi arena. Para que siempre sea, ¿cómo se dice? Selva. De esa manera Plantera no se enoje. Porque sí se me hacía muy raro esos, que se moviera tan rápido. Entonces justo aquí vi otra invocación de Plantera. Vamos a encargarnos de eso. Vamos a romper la que está aquí. Y podemos ir acercándonos lentamente hacia nuestra arena. Si se dan cuenta, apareció hasta arriba. Si hacen esto, solo asegúrense de no alejarse mucho, ya que si nos alejamos mucho de Plantera, de hecho, va a desaparecer. Solo no hay que alejarnos mucho. Tomamos nuestras pociones. ¿Dónde está la B? Ahí está, perfecto. Y le cliqué bien. Como se pueden dar cuenta, de hecho, se me olvidó que sus disparos atraviesan bloques, creo que en modo experto. Ahora lo único que vamos a querer es literalmente quedarnos en el borde de nuestra arena. Para que no se aloque y no nos haga daño. Porque si se dan cuenta, ahorita está el fondo. Ahí es donde ya no es selva. Entonces tenemos que estar atentos. Quiero ver si toda mi arena es de hecho de selva. Porque si nos mantenemos simplemente en el borde, se dan cuenta, se mueve mucho, mucho más lento a como se movía antes. Entonces creo que eso es lo único que se tienen que dar cuenta. Si se dan cuenta, el fondo es cuando tiene como tierra y un poquito de cositas verdes. Eso significa que es selva. Y si nos acercamos aquí, se dan cuenta cómo cambia el fondo. Y de hecho Plantera se enoja. Entonces, ahorita lo único que me tengo que asegurar es de siempre estar en el borde de mi arena. Para no... para hacer que no se enoje. Entonces creo que eso fue lo que me sacó. Porque la verdad es de que nunca me he enfrentado a ella cuando está fuera de la selva. Porque como se dan cuenta, su daño incrementa, se vuelve mucho más rápida. Entonces definitivamente, asegúrense de siempre estar en la selva. Nunca le peleen fuera de la selva. Pues sí, si solo nos aseguramos de estar siempre en la selva, que es en el borde de nuestra arena, así yo creo que estaremos bien. Ahí están las bolas de picos que están a la derecha. Vamos a aprovechar y movernos justo a la izquierda. Después en su segunda fase, lo que más recomiendo, ya no recomiendo de hecho estar tan cerca de ella. Recomiendo ahí sí mantener la mayor distancia que se pueda. Ahorita la verdad es de que no se preocupen de estar muy lejos. Puede estar bastante cerca. Una vez que se transforma definitivamente ya deja de escupirnos. Pero como se dan cuenta, ya tiene muchos bichitos, pequeñas planteritas. Y su daño de cuerpo a cuerpo la verdad es de que incrementa mucho. Aquí parece que nos estamos poniendo en peligro. Solo voy a usar mi vara de la discordia. Realmente hubiera podido haber sufrido ese daño, pero simplemente prefería no recibirlo. Pero sí, definitivamente pueden darse cuenta de que si nos salimos, justamente acelera bastante su velocidad y es muy peligrosa. Creo que eso fue, por eso me sacó mucho
de onda, de por qué de la nada hacía tanto daño. Porque no es normal que con armadura de tortuga nos hiciera 100, 150 de daño. Se dan cuenta, si nos metemos, que nos hizo 73 de daño y eso fue la boca. Uno de estos pequeñitos nos debería de hacer nada más como 30. Por eso me quedé un poco raro de por qué nos hizo tanto de daño. Pero ya, tan siquiera lo resolví y les puedo decir que en serio, no peleen contra plantera fuera de la selva. Que definitivamente es el jefes más difíciles si le peleamos de esa manera. Pero como pudieron ver esta segunda vez, solo nos aseguramos de estar en la selva. Como se pueden dar cuenta, la verdad es que la pelea fue muy, muy sencilla. Ahora podemos abrir su bolsa. Y de hecho lo que nos dio fue la llave para el templo y de hecho un arma de distancia, que de hecho es bastante buena, hace mucho daño y es muy rápida. El único problema es que literalmente tenemos que sacrificar nuestro dedo para usarla, ya que es semiautomática. Dios. Pero su daño es en serio muy, muy alto. Y es muy bueno. Como dije, el único problema es que no vamos a tener un dedo después de eso. Pero sí, definitivamente podemos, de hecho, yo creo que voy a aprovechar. De una vez voy a investigar el templo, ya que lo logramos matar. Yo tal vez la mate un poquito Tal vez en el siguiente episodio también la podemos matar un poquito más. Pero la verdad es, como les dije, nada más manténgase dando vueltas por su arena. ¿Y dónde está mi templo? Ok, está allá. Manténganse dando vueltas, siempre mantengan una buena distancia y solo estén atentos de los picos que lanza hacia el suelo. Esos creo que son los que, por lo regular, los que menos esperamos que nos hagan daño, pero esos definitivamente hacen una muy, muy buena cantidad de daño. ¿Dónde está? Ok, ahí está. Yo había puesto unas cuantas antorchas para poder haber visto esto. Entonces ahora podemos ir a nuestra entrada del templo, que es aquí. Y... Ahí está, listo ya. Solo limpié un poquito mi inventario, la verdad es que no mucho. Pero sí, también quería hablarles unas cuantas cosas de sobre plantera. La verdad es que no me preocupa mucho los objetos que puedo conseguir de plantera, ya que realmente no quiero ninguno. Lo único que realmente me gustaría sería conseguir como una mejor la mejora de invocación, que es el Pigeon. Que de hecho, si son invocadores, aquí es donde pueden conseguir una muy buena mejora para la clase de invocación. Que seguro se los voy a mostrar en un futuro. Yo creo que en el siguiente episodio seguramente me voy a concentrar en ir hablando de todas las clases. Obviamente ya tenemos desbloqueada la mazmorra mejorada y también ya podemos tener la armadura de distancia. Entonces definitivamente eso tal vez lo hablo un poco al final del video, lo de la armadura de distancia para que la puedan ver. Pero ahorita me quiero concentrar principalmente en plantera y en golem. La verdad es que plantera tiene muy buenos objetos si es que los quieren conseguir. Tiene una buena arma para mago. Realmente tiene buenos objetos si los quieren conseguir. Yo particularmente no quiero ninguno. En cuanto al golem, de hecho hay varios objetos que quiero, la verdad. Quiero el pico, también quiero la banda solar. Pero eso lo hablaremos un poquito más en el futuro. Ahorita les quiero mostrar cómo voy básicamente por el templo. Un truco que, si se acuerdan, creamos el gran diseño. Podemos de hecho usarlo. La verdad es que yo antes, si no tienen esto, bueno, le damos clic derecho a la puerta y ya se desbloquea el templo. Entonces ya podemos abrir y ver qué hay adentro, ¿no? Entonces, de hecho me lo mencionó una persona cuando estaba en mi directo. Nunca se me ocurrió usar el plano. Yo antes lo que hacía es que no quiere, si no, si es que no tienen el plano, yo lo que antes hacía, básicamente, era agarrar una plataforma y en vez de tener plano a la mano, tengo la plataforma en la mano y de igual manera podemos ver podemos ver las trampas. Entonces, de cualquier forma, ambos funcionan. Yo que tengo el plano, la verdad es que lo usaré, lo quiero probar. Y lo único que podemos hacer, de hecho, ¿cómo se dice? Lo ponemos para que corte cables, todos los cables, ya que puedo ver que es verde y es rojo. Entonces, de esa manera podemos hacer esto y podríamos cortar los cables. Ni siquiera tenemos que estar cerca. También algo muy útil es que de hecho podemos tener nuestras armas y todavía vamos a ver los cables si tenemos el gran diseño.
Sí, el gran diseño. Se me olvida si es el gran plano o el gran diseño. Entonces, efectivamente, vamos a estar aquí en el templo. De hecho, también tal vez vamos a querer en un futuro conseguir varias tabletas para invocar el eclipse solar. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos 10 tablillas para el eclipse solar. Vamos a quitar esto. Pero sí, como se pueden dar cuenta, de esta manera ya nos vamos a morir de las trampas de la del templo. Que en serio, las trampas del templo sacan mucho, mucho daño. Son como una versión mejorada de las trampas que existen en las cuevas normales. Vamos a colgarnos aquí. Nos podemos encargar de romper estos cables. Ay, sin querer lo moví. Está. Y de hecho también tenemos cables para mi teletransportador. Para los teletransportadores, ¿cuántos cables ya vamos? Vamos 100. De hecho, sí, es buena inversión, ¿eh? Justo activé las trampas y dije, oh, rayos, pero me acordé que las desactivé. De hecho, definitivamente sí podemos conseguir buen cable. Recuerden que cada uno de esos cables cuesta 15 de plata, lo cual es bastante. Si queremos nada más 10 cables es uno de oro y medio, la verdad. Siempre asegúrense de recolectar lo que está en los cofres. Aquí es donde encontramos los invocadores de del golem. Entonces asegúrense de siempre agarrar esos, definitivamente. Vamos a agarrar esto así. Perfecto. Ya ni siquiera me preocupa agarrar las... ¿cómo se dice? Las plataformas, ya que de hecho no me tengo que preocupar. Cuánto daño. Tenemos... ok, sí tenemos nuestra armadura de cuerpo. Esta vez estos sacan bastante, de hecho. Ah, vamos por acá. Ok, casi me estoy muriendo. Voy a tomar pociones. Quiero ver mejor. Quiero simplemente ir por este lugar un poco con más calma ya. Perfecto, perfecto. Vamos de hecho ir deshaciendo esto de acá. Ahí está. Pero sí, a mí muchas de las veces tan rápido mato a plantera. De hecho me gusta ir directo por el golem. Yo creo que es lo que vamos a hacer, ya que la verdad es de que siento que tenemos todo lo necesario para matar al golem. Así que definitivamente vamos a matarlo en ese episodio. La verdad se me hacen a mí en lo personal el golem. Y de hecho mucha de la gente dice que es de los jefes más sencillos. La verdad es de que el modo experto se me hace bastante sencillo, ya que el escudo del ojo de Cthulhu realmente lo hace mucho más sencillo, gracias a la movilidad que nos da. Lo siento. Pero vamos a usar esta nueva pistolita que conseguimos. Ya, bien. ¿Dónde están esos cables? Para afuera. Ahí está. Perfecto. Pero sí, definitivamente, esto nos va a ahorrar bastante, bastante dinero, ¿eh? Miren, ya con los 300 cables que conseguimos ya ahorramos... ¿qué será? ¿60 de oro? Aparte es bastante, ¿eh? Y de igual manera nos concentramos en limpiar la jungla. Ahí está, vamos a tumbar todos estos cables que no los quiero. Este es para arriba. Y este es para abajo. ¿Y dónde está? Estos... ¡oh! Se me acabó. Se me acabaron mis alas. La verdad, la mayoría de las veces el problema de enfrentarnos contra el golem es la arena, porque nada más lo podemos invocar aquí, ya que realmente no podemos romper esto con nuestro pico. Entonces vamos a tener que matarlo justo acá. Así que lo que a mí siempre me gusta hacer es, bueno, vamos a agarrar primero esto. Vamos a alumbrar esto bastante bien. Vamos a asegurar de que tengamos buena iluminación, es de lo más importante. Así podemos ver dónde nos está atacando. Y ahí en fuera, lo que me gusta hacer después de eso es simplemente tener un nivel de plataformas bastante arriba. Yo creo que justo ahí. A ver, déjenme. Creo que ya nos podemos deshacer de hecho de nuestro gran plano. Podemos poner justo ahí. Ahí está, ok. Y ahora sí nos podemos encargar de simplemente hacer una arena bastante rápida. Entonces nada más me voy a poner mi accesorio de construcción para hacer esto un poquito más rápido. A mí lo único que me gusta es poner realmente solo una plataforma. Poner esta plataforma que está bastante arriba. Creo que todavía podemos ver apenas el piso. De hecho tal vez... ok, no. Voy a usar las flechas sagradas.
de ahí en fuera, podemos poner, como la arena es bastante chica, podemos poner una fogata, seguido de una antorcha de corazón, o una lamparita de corazón. Como vamos a usar principalmente el arco, de hecho voy a cambiar esto por esto, y el yo-yo, y yo creo que esto por esto. Así estamos bien. Y ahora sí, creo que lo podemos matar. La verdad es que nos tomamos nuestras pociones, vamos a tirar estas pociones extra que tenemos, que no nos van a servir de mucho. Y ahora sí, nada más hay que invocarlo. Y ahorita les muestro qué es lo que me gusta hacer. Si es que estamos en modo experto, ya que es muy muy sencillo la verdad. Miren, lo único que tenemos que hacer es invocarlo. Y si se dan cuenta, a mí siempre me gusta de hecho concentrarme, bueno, obviamente en los monstruos que llegan primero. Obviamente siempre me gusta concentrarme primero en sus puños, que es el único ataque que tiene realmente ahorita. Si se dan cuenta, de hecho nos lanza bolas de fuego ahorita bastante lento, ya que no le hemos sacado mucho daño a la cabeza. Realmente eso es lo único que ahorita nos hace. Como se pueden dar cuenta, es muy fácil de evadir, muy fácil de ver. Lo más molesto es los enemigos que aparecen del templo, la verdad. Y si se dan cuenta, ahorita justo nos hizo la bola de fuego. ¿Uno de daño? Sí, uno de daño. Uno de daño, la bola de fuego. Así que, obviamente nosotros, bueno, yo tengo la armadura de tortuga. Así que su daño definitivamente es muy bajo. Pero si se dan cuenta, es muy fácil de evadirlo. Lo único que hace la bola de fuego básicamente es rebotar contra las paredes. Y nos podemos dar cuenta cuando la lanza, cuando abre su boca, realmente. Entonces a mí siempre, por lo regular, es más seguro si matan primero los puños. Primero. Y después pueden matar la cabeza, la verdad, al menos. Pero la verdad no se preocupen mucho por los puños. Ahora, como se pueden dar cuenta, su segundo ataque de hecho es lanzar láseres de sus ojos. Lo que me gusta hacer cuando estamos en modo experto, o más bien dicho, cuando tenemos el ojo de Cthulhu. Tan rápido lanza un láser, seguido de eso podemos justo cambiar de lado y de hecho evadir su ataque. Ahorita la arena de hecho me gustaría que fuera un poco más alta en nuestras plataformas, para que así tuviéramos más tiempo para reaccionar a sus láseres. En su segunda forma nos va a dejar de lanzar láseres desde abajo, su cabeza se va a despegar y nos va a lanzar láser desde arriba, al igual que las bolas de fuego todavía, pero esta vez desde arriba. Y fuera de eso no cambia nada, solo en vez de que nos los lance desde abajo, nos los lanza desde arriba. Como se pueden dar cuenta, la verdad es muy sencillo. Y sí, solo hacemos eso, cuando lanza un láser justo ahí podemos cambiar de lado. Justo cuando pasa el láser al lado de nosotros, podemos cambiar de lado, podemos evadir sus láseres. La verdad, me dieron unos cuantos, pero estoy seguro que sí. Simplemente hubiera puesto un poco más de atención, los hubiera podido haber evadido. Pero sí, esta es la manera sencilla de cómo matar al golem. Definitivamente, sí me gustaría matarlo varias veces. De hecho, hasta cierto punto me gustaría tener en este punto, la armadura de distancia, ya que como estoy usando un arco, la verdad es que estaría bien que tuviera accesorios de distancia, ya que realmente no me preocupa mucho mi defensa, sino más que nada mi daño para poder matarlo rápido. Así que yo creo que después de que lo mate, vamos enseguida a que les explique la nueva armadura de distancia y vamos a venir a matarlo otra vez, pero con todo nuestro set de distancia. Creo que tengo la clorofita suficiente para crearme la armadura, porque también necesitan clorofita. Si se acuerdan, yo gasté la mayoría de mi clorofita en la armadura de tortuga. Ahorita me estoy concentrando directamente contra la cabeza. Ah, de hecho, se me olvidó tomar pociones, creo. Vean, lo matamos sin pociones. Ya con pociones va a ser mucho más fácil. De hecho, me está haciendo bastante daño. Pero esta vez no me voy a preocupar mucho por los puños. Lo que más me molesta de dejar los puños vivos es de que si usamos nuestro escudo de Cthulhu, hay una posibilidad de que les peguemos y que nos rebote de vuelta. Entonces, por eso es que me gusta siempre matar los puños primero. Pero como se pueden dar cuenta, la verdad es nada más ir de izquierda a derecha y todo va a estar bien. Si están en modo normal, bueno, obviamente el daño va a ser mucho menor, así que de hecho no hay tanto problema de que nos pegue. Pero siempre pueden usar el gancho para cambiar rápido de dirección. Si siguen corriendo hacia la izquierda, lanzan su gancho hacia atrás y de esa manera pueden cambiar de dirección. Va a ser un poco más molesto, pero estoy seguro de que se pueden ir acostumbrando a cómo evadir. Vamos por nuestra bolsa. Y perfecto, ok. Vamos a enseguida a que les muestre lo de la armadura de distancia. A mí siempre me gusta de hecho tener un cofre, el de la selva, y de hecho hay que poner todo lo que es de la selva, o del templo más bien dicho.
Ahí es como... Ahí simplemente pongo todo. Se me hace mucho más sencillo que poner todo eso en un lugar separado. Esto lo necesito vender. Obviamente las invocaciones de ¿cómo se dice? El golem. Me gusta tenerlos aquí. Ya que los puedo tener en cualquier momento. Estas flechas las guardaré en mi cofre de distancia, ya que ahorita no las quiero usar realmente. Esto lo venderé. ¿Dónde está? Aquí. Y esto acá. Ah, y de hecho se me olvidó explicar el objeto del modo experto que nos da Plantera. Si nos lo equipamos, se podrán dar cuenta de que comienzan a aparecer como esporas alrededor de nosotros. Y si un enemigo las pega, va a sufrir una gran cantidad de daño. Este objeto es bastante bueno a la hora de si estamos pescando, si estamos en una granja. Yo creo que con este objeto las espadas ya no van a tener esta opción de matarme. Porque saca mucho daño. El único problema es de que pues solo aparecen cerca de nosotros. Entonces realmente no las recomiendo. Si estamos en pelea. Pero definitivamente lo pueden usar si quieren. El daño que hace es de hecho bastante alto. Me gustaría tener un enemigo para mostrárselos. Ahorita lo podemos lo puedo mostrar en el templo. Pero sí, solo les quería decir eso. Ahora sí, vamos a abrir lo de la bolsa del golem. Oh, en serio, nos dio el mismo accesorio o la misma arma dos veces. Que de hecho es de distancia. Esta arma no se me hace tan buena. Pero si a ustedes les gusta, la verdad no es una mala arma para nada. Pero a mí personalmente no es de mis armas favoritas. Lo más importante que conseguimos del golem, como pueden ver, conseguimos ¿cómo se dice? Los cuernos. Cuerno de escarabajo. Bueno, caparazones de escarabajo. Y con eso podemos mejorar nuestra armadura de tortuga. Creo que es suficiente. Sí, es más que suficiente. Entonces queremos crear el casco, las piernas. Y atentos con lo del cuerpo a cuerpo, porque hay dos armaduras. Una es especial de daño y otra es para tener extra defensa. Entonces, si se dan cuenta, esta aumenta un 5% de daño. Bueno, esta nos da 32 de defensa y esta otra nos da 20 de defensa. Simplemente cambian un poquito, la verdad, la cantidad de daño que hacen. La de daño, de hecho, nos da 6% de velocidad de movimiento de cuerpo a cuerpo, que la otra no nos da. Y de hecho, tiene menos 5% de daño. También sus pasivas funcionan distintas. Yo ahorita usaré esta. Seguramente voy a crear las dos para que puedan verla. Por si queremos, por alguna razón, tener daño. Como les digo, a mí siempre me gusta tener defensa. Ya que si cometo un error, no me tengo que preocupar tanto de eso. Entonces por ahorita crear el pectoral de defensa. Entonces básicamente su pasiva es de que si no sufrimos básicamente aquí dice, los escarabajos nos protegen del daño. Si tuviéramos la de daño, los escarabajos nos darían daño. Entonces, si no sufrimos daño, los escarabajos van a comenzar a aparecer. Y cada escarabajo, según yo, nos da un 15% de reducción de daño en nuestra siguiente fuente de daño. Entonces, ahorita como tal tenemos 45% de reducción de daño. Entonces, digamos, alguien nos hace como Plantera hace rato, nos hizo 150. Ahora nos haría nada más como 80 de daño. Y ahora sería más contando la defensa que tenemos. Entonces tal vez solo nos haría como 120 de daño. Y con la reducción de defensa se reduciría Digo, con el porciento de reducción de daño se reduciría como a 60. Por lo cual solo un golpe de esos que nos sacaba antes 150. Ahora solo nos haría 60 de daño. Entonces la verdad es que es muy, muy bueno esta armadura. La verdad me gusta mucho. Ahora sí, yo creo que guardaré los caparazones justo acá. ¿Cómo se dice? El objeto del golem del modo experto, la verdad es que no es de mis favoritos. Lo único que hace es nos incrementa la regeneración de vida cuando estamos quietos. Y eso es todo. Lo incrementa bastante rápido. De hecho, si se los pudiera mostrar, me voy a quitar las alas para que sufra un poco de daño de caída, ¿o no? Espérate, ¿por qué no estoy...? Las botas me deberían de hacer daño. ¿No? A ver, ¿por qué no estoy sufriendo daño de caída? Ok, entonces ahora sí lo puedo usar para que lo vean. Se dan cuenta, nos va a ir incrementando la regeneración de vida más y más y más. De hecho, es bastante bueno. A mí me gusta cuando me bajan mucha vida y quiero tomarme un poco de tiempo. Nada más lo cambio rápido y de hecho de esa manera me puedo regenerar un poco de vida. Pero durante una pelea la verdad es que no lo usaría. No, la verdad es que sí, no lo usaría mucho, la verdad. ¿Qué más? Ok, quiero, ¿cómo se dice? Mi accesorio de daño.
Quiero cambiar esto por esto. Ah, tengo muchos accesorios de lado. Creo que por ahorita tendré que poner el talismán de lado. Esta arma de distancia la pondré justo aquí por ahorita. Y ahora de hecho podemos ir. Les quiero mostrar lo que podemos conseguir. Necesitamos obviamente al NPC trufa para comprar el automartillo. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos conseguido casi luego luego cuando matamos al muro de carne. Entonces de hecho vamos justo hacia acá. Aquí hay muchos champiñones por si de hecho necesitamos más para nuestra armadura. Pero no creo que necesitemos, la verdad. Creo que tenemos demasiados ya en nuestro cofre. Entonces una vez que matamos a Plantera, ya nos desbloquea el automartillo. Y con eso ya podemos crear lingotes de champiñón. Entonces, creo que romperé por ahorita estos para que pueda poner mi automartillo justo aquí. Y necesito agarrar, según yo los tengo en las posiciones, aquí tengo 999 champiñones. Ahora puedo agarrar mi florfita, voy a crear más lingote. Ok, creo que vamos a tener suficiente. Y ahora por cada lingote de clorfita nos cuesta 15 champiñones. Entonces, de hecho, no estoy seguro cuánto vamos a querer. Ok, vamos a definitivamente querer más. ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo? ¿Porque estoy lejos del automartillo? Creo que sí. Sí. A ver. Entonces, lo de cuerpo a cuerpo es 24. Ah, ok. Tengo que crear todavía más. Simplemente no quiero crear de más, la verdad. Para las botas. Aquí tenemos. Y ahora podemos crear, según yo. Bueno, podemos crear un casco. Como se dan cuenta, esta es una armadura de distancia, como les había dicho. Pero de hecho tiene tres cascos distintos. Uno para cada subclase de la clase de distancia. Entonces, este es para los cohetes. Que creo que serviría esa arma que conseguimos del golem. Servía para eso. Este es daño de balas. Y este es para el daño de flechas. Entonces yo voy a querer ahorita crear el de flechas, ya que mi arma principal es el arco de clorofita. Entonces ahorita tenemos 44% de daño. Si nos lo equipamos, incrementa a 82. Pero obviamente la pasiva de esta arma es de que si nos quedamos quietos, nos podemos, de hecho nos hacemos invisibles. Y nuestros ataques incrementan mucho su daño si es que nos quedamos invisibles. Sí, si no te mueves, entrarás en sigilo, con lo que aumenta tu habilidad de ataque a distancia y se reducirá la posibilidad de que te ataquen los enemigos. Creo que es hora de cambiar esto por esto, ya que quiero tener esta de de refuerzo. Voy a guardar por ahorita esta armadura aquí. Justo ahí, perfecto. Y lo último que quiero hacer realmente es ir contra Plantera y mostrarles la diferencia de daño. Digo, contra. Bueno, podemos ir contra Plantera y contra el Golem para que vean la diferencia de daño de la armadura de distancia. Y de hecho, ya con accesorios de distancia. Entonces, definitivamente, se los quiero mostrar. Pero sí, la verdad es que yo creo que en el siguiente episodio les voy a hablar un poquito. Vamos a ir a la mazmorra y vamos a asegurarnos de conseguir ectoplasma para que les muestre la armadura de mago. También les mostraré la armadura de invocador que les recomiendo, ya que de hecho estas son las armaduras con las que nos vamos a enfrentar al Moon Lord o al Señor de la Luna. Entonces definitivamente les quiero mostrar todo lo que necesitan dependiendo la clase que son para enfrentarnos a cada uno de estos de estos jefes. Entonces definitivamente lo más importante son las armaduras, porque las armas vamos a conseguir muy buenas armas gracias al evento solar, ya que se van a invocar los cuatro pilares especiales y vamos a poder conseguir muy buenas armas de cada una de las clases. Entonces realmente las armas como tal no importan, lo único que yo realmente recomiendo es la armadura, que consigan la armadura, las pociones, los accesorios. De ahí en fuera las armas vamos a conseguir muy buenas. Mira, justo apareció otro aquí. Wow. Vamos a romperlo para que puedan ver la diferencia de daño. Nuestra defensa sí cambia, es 78 y con la armadura de escarabajo es 100, así que definitivamente es un gran cambio. Y si nos ponemos los accesorios de defensa, creo que tenemos como 118 de defensa. Entonces definitivamente es muy una gran cantidad de defensa. Usamos obviamente la armadura de cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero según yo le debemos de hacer mucho más daño ahora a Plantera con nuestra armadura completa
de distancia, aunque como saben, de hecho todos nuestros accesorios están modificados para que tengan defensa. Entonces si los cambiáramos, si los cambiamos a daño, todavía le podríamos hacer una mayor cantidad de daño, la verdad, mucho más fácil. Definitivamente no es todo el potencial de daño que podemos conseguir de esta clase, pero como se pueden dar cuenta, ya entramos en la segunda fase relativamente bastante, bastante más rápido que la anterior vez. Obviamente ya que tenemos pues la clase para la arma que estamos usando principalmente. No quiero que se enoje, que todavía no estamos listos para eso, la verdad. ¿Perdí mi mouse? Ok, ya lo encontré. Eso pasa mucho. De hecho, yo creo que también para el siguiente episodio les voy a mostrar cómo cambiar en PC el color de su mouse, que la verdad es muy sencillo. Pero definitivamente nos puede ayudar. ¿Cómo se dice? En peleas. Saber dónde está nuestro mouse definitivamente nos ayuda bastante. Vamos a ver si puedo teletransportar. Justo ahí. Ok. Sufrí un poco de daño por la teletransportación, pero no pasa nada. Ah, no sé cómo no viste cofre. Ok, sí lo vi. ¡Oh! ¿Qué hice? Ahí está. Una luna sangrienta se está alzando. Eso hay que acordar. Tengo que acordar. Ya que, de hecho, ¿cómo se dice? Quiero cosechar mi mala hierba. Ya que, si se acuerdan, me estaba acabando. ¡Oh, rayos! Me acabo de dar cuenta de que, de hecho, no me quedan muchas flechas. Entonces, es un pequeño problema. Pero esperemos que no pase. Que lo podamos matar las veces que realmente quiero matarlo. Pues, como se pueden dar cuenta, ya casi entré en su segunda fase. El daño contra el golem, la verdad, es mucho más notorio. Ya que, de hecho, aquí sí le podemos dar siempre a la cabeza. Es mucho más fácil darle. Ahora vamos a su segunda fase. Hizo bastante daño, de hecho, ahí. Au. Pero sí, como se pueden dar cuenta, de hecho, ya nos está haciendo mucho daño. El único problema de quitarnos nuestro escudo de Ankh es de que el retroceso nos puede llegar a matar incluso si no tenemos cuidado. Pero como se dieron cuenta, de hecho, lo matamos mil veces más rápido. Si se dieron cuenta, ahí. Eso es mucho más notorio de lo fácil que es matarlo con esa armadura de distancia. Y con esos accesorios de distancia. Pero sí, como pueden ver, la verdad es muy, muy, muy sencillo de matarlo. Ahí está. Pero sí, o sea, la verdad no importa qué clase quieren elegir, es lo bueno del juego, que pueden elegir, y la verdad es que todas las clases tienen su fuerte y obviamente tienen sus desventajas cada una, ¿no? Lo que me gusta del cuerpo a cuerpo es la que, pues obviamente con la que más podemos aguantar el daño. De hecho, me va a matar. ¡Ah, oh, qué dije! ¡Ah, oh, era broma! Uf, pude usar mi poción a tiempo. Efectivamente, el escudo de cobalto me gusta demasiado, ya que como pueden ver, nos vamos a morir aquí. Tan siquiera lo matamos. Pero como pueden ver, el retroceso ahí fue lo que nos mató, ya que no pudimos pasar y nos mantuvieron en un constante knockback. Por eso es que realmente nos mató. De hecho, creo que nos mató esta serpiente, ya que fue la que nos pegó y nos mantuvo a distancia. Pues que de hecho, si tuviera que cambiar, seguramente cambiaría por este, y yo creo que ya no tendríamos ningún problema. Lo único que realmente no me gusta de esta armadura es principalmente que su bonificación realmente no nos sirve de mucho. Ya que en una pelea no te puedes quedar quieto para incrementar tu daño. Entonces la verdad eso es una gran desventaja, ya que la bonificación no la podemos aprovechar. Realmente nada más funciona cuando te acercas a un pequeño una pequeña criatura y lo matas de un tiro sorpresa. Realmente es el único momento en donde podemos aprovechar nuestra bonificación. Pero contra jefes la verdad es muy difícil, ya que tenemos que estar en constante movimiento para evitar el daño. Pero sí, yo creo que aquí acabaré el episodio. Oh, ok, eso lo veremos en el siguiente episodio. O en los siguientes episodios. Eso, de hecho, vamos a poder conseguir muy buenas cosas de eso. Básicamente eso es para invocar la invasión marciana. Si nada más nos paramos abajo de él, dejamos que nos escanee, él se va a ir al espacio y en 10 segundos hasta la invasión marciana empezaría. Pero eso, como lo dije, será en otro episodio. Pero sí, yo creo que aquí acabaré el episodio, la verdad. Mira, hasta es luna llena. Ah, claro, es que es luna sangrienta. Pero sí, en serio, muchas gracias a todos por ver el video de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen cualquier duda de lo que pasó, en esto quedar quieto para decirme a otro.
Pero si tienen cualquier duda de lo que pasó en este episodio o para episodios futuros, o si tienen alguna pregunta sobre Pantera o sobre Golem, siéntanse libres de comentarla. Yo con mucho la responderé en uno de mis siguientes episodios o incluso le responderé en un comentario. Espérate que esté... Ok, no me va a pegar. Pero sí, en serio, muchas gracias a todos por ver el video de hoy. La verdad espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like y tampoco olviden de compartirlo, ya que en serio eso me ayuda muchísimo. Tampoco, si son nuevos aquí y si les gustó el video, no olviden de seguirme en mis redes sociales para que no se pierdan ninguno de mis videos futuros. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima.